cruzar Sierra Morena, en el sur de Andalucía, la baña el Mediterráneo, Málaga es la tierra mía. Bueno, pues ya sí, ya está la feria aquí de comienzo, la feria de noche, ya se da por inaugurada y mañana la de día, pero bueno, nos queda toda la semana de feria y por supuesto todo el mundo pensamos en el transporte, cómo llega la feria, dónde está la feria. Pues sí, la feria sigue estando, la feria de noche, Centro Comercial La Cañada, y hay servicio de trenes, como estamos viendo, autobuses y de todo, así que nadie se queda sin ir a la feria porque no tenga transporte, es así, ¿no, Miguel Ángel? ¿No? Sí, muy bien, pues es cierto que la gente no se queda sin transporte. Bueno, además vosotros venís de Sevilla, como el año pasado habéis repetido. El año pasado, ¿cuánta gente se subiría en el tren? Un montón, ¿no? Un montón, muchas personas, muchísimas personas, millones, sí, bueno, sí. Los niños, ¿cómo disfrutan? ¿No? Bueno, toda la familia, los padres, los niños. Los niños, los que son niños también, disfrutan más que los niños también. Y muy bien, muy bien. En el tren te cantarán, te contarán chistes, habrás tenido anécdotas de todo. De toda clase he tenido, sí, de todo. ¿Qué le dices? ¿Tú qué le dices? Que se animen. Yo ahora que animen la cosa, que animen el tren, ¿sabes? Que no estén calladitos ni nada. Vamos a hablar de los horarios, porque es muy importante que nos quede claro que, bueno, pues que estos trenes tienen sus horarios, que empezáis por la mañana, ¿a qué hora? Pues, bueno, por la mañana no, empezamos más tarde. Hoy martes, primer día, hemos empezado de 6 hasta las 3 de la mañana. Mañana, miércoles, día 7, empezamos una hora antes, de 5 a 3 de la mañana. Después, jueves, viernes, sábado y domingo, empezamos de 6 a 3 de la mañana y el lunes, el último día, es de 6 de la tarde a 1 de la tarde, a 1 de la mañana, perdón. Y hay dos trenes, uno sube, otro baja, o sea que constantemente estáis subiendo y bajando. No, aquí, en esta zona de aquí, lo que se suele conocer por Rotonda La Barca, ¿no?, La Arbariza, aquí en esta zona somos tres trenes. Está el blanco burdeo, el verde rojo y uno naranja también. Somos tres trenes. O sea, constantemente estáis subiendo y bajando. Uno sube, no, otro baja. No paramos. Estamos constantemente. ¿Esta es la única parada o hay otras paradas más? Aquí en esta zona está parada. ¿Y luego arriba en La Cañada también? En La Cañada sí, pero son otros trenes también. El amarillo, el azul y el verde. Ajá, vale, pues quedaros con los colores. Aquí, en la parte de aquí abajo de las Arbarizas, pues aquí tenemos el color rojo y crema. Rojo y crema, el verde y rojo y el naranja. Y los demás que veáis son de la zona de arriba de La Cañada, ¿eh? Ahí va, que es el amarillo y azul y el verde. Bueno, pues nada, ¿qué te parece si vamos al recinto feria? ¿Tú ya lo has visto cómo ha quedado? Que yo todavía muy, no lo he visto. Muy bonito. Esta es mi segunda vez que yo estoy aquí, vamos. Muy bonito. ¿Ha subido gente? ¿Ha subido ya mucha gente? Sí, no, algunas que otras, sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer el recorrido? Venga, ¿vale? Ahora sí subí con mi compañero, ¿vale? Y vais con él para arriba, ¿vale? Feliz feria. Igualmente a ustedes, ¿vale? Y a disfrutarla. La contempla Gibralfaro, la rodea su serranía, siete hermanas le acompañan, que forman Andalucía. Málaga, tu embrujo y tu serranía. Feria de San Bernabé 2017, aquí en Marbella. Ya se está viendo ya de estos momentos, ya con la coronación de reinas y damas y también los fuegos artificiales. Se da ya abierta la feria de noche y ya veis qué alumbrado, cuántas casetas, cuánta animación, escuchamos la música, los trenes ya funcionando a tope desde La Cañada, de aquí desde Albariza, subiendo y bajando constantemente hasta las 3 de la mañana, todos los días. Así que nada, no hay excusa para subir y ver el recinto ferial, tomar unas copitas, pasárselo bien. En esta zona ya huele a dulce, a los algodones de la feria. Por otro lado se olía a pollo asado. Y bueno, ya escucháis la música de los cacharros. Y esto realmente, que venir aquí te sube el ánimo. Así que nada, no olvidamos esta semana de los problemas y subimos aquí a ver, a escuchar música, a saludar a los conocidos, amigos, a pasarlo bien, sí señora, a pasarlo bien. Y a sacar los trajes y a lucir también traje de esta feria. Yo también me vestiré, que llevo el vestido de flor de canela y que me lo voy a poner también estos días. Y bueno, claro que sí, que una vez al año no hace daño.
Bueno, tendremos el domingo, que es el domingo también de la procesión, que me han preguntado cuándo es la procesión del santo. Pues el domingo y el lunes es festivo también, porque la fiesta del domingo se pasa al lunes. Así que el lunes también tenemos fiesta en Marbella y en San Pedro. Bueno, pues voy a mostrar la feria y así ya vamos cogiendo la onda. ¡Feliz ferias a todos! Sevilla, Doral, Guadalquivir, Oales, Almería, Granada, Mora y el Albaicín, Jaén, sus olivares, Málaga, Vea, Costa del Sol, Cádiz, la marinera, Huelva, el Rocío y su devoción, Cádiz, la marinera, Huelva, el Rocío y su devoción. Saludamos ya a un amigo muy querido. Hacen todas las ferias y de San Pedro, de Marbella. Llevamos años y años conociéndolo. Yo creo que desde siempre que estamos aquí con el micro. Y también le damos la bienvenida a ella, a toda su familia y a todos los que trabajan aquí en la casita de La Patata, que son únicos. Le damos la bienvenida una vez más a Marbella. Bueno, Antonio, que yo sé que tú quieres mucho Marbella. Hola, buenas noches a todos. La verdad es que me alegro un puñado de estar otro añito más aquí con vosotros, Elena. Y nada, y sobre todo veros otra vez a vosotros, a ti, Elena, y a Pepe, otro añito más. De todo, ¿no? Ya vemos ahí que está ya el horno ahí trabajando, asando las patatas, ¿eh? Que ya me decía que tienen un tamaño, que tú las encargas, que esto todo es un proceso, que no es llegar, venga, meto aquí patata, no, no. Esto tiene su elaboración, artesanal total, ¿no? Hombre, ya que la gente nos conoce, ya saben perfectamente que nosotros, nuestro trabajo es muy complicado. Y lo hacemos con mucha calidad y eso para que seamos siempre los pioneros, siempre seamos los referentes en la patata asada y que nos conozca la gente como los número uno haciendo de patata asada con guarnición, que es como realmente la gente nos conoce la casita de la patata, ¿no? Y esa etiqueta la seguimos manteniéndola hasta nuestras generaciones, si Dios quiere, ¿no? Pero bueno. Toda la familia lleva
y años y años, soy unos grandes profesionales y por eso yo quería hoy saludarte, que acabamos de comenzar con la feria de noche, así que queda muchos días, muchas semanas, ya me contará y ya veremos la cola, porque yo no sé cómo lo que tiene esta patata, bueno, que sí que lo sabemos porque la hemos probado muchas veces, que tiene una cola aquí tremenda, las colas que se lean aquí, las que se la patata, sí. Y es que son los mejores, Antonio. Sí, hombre, intentamos como siempre hacer las cosas lo mejor posible, ya que se lo merece la gente, ya que vienen a la feria a divertirse, a pasárselo bien, que al menos se lleven también que sea en comida, igual que se van a divertirse, a tomarse algo en una caseta o a montarse los cacharritos, que vayan a comer tranquilamente y que sepa con una garantía de que van a salir muy contentos. Y eso es lo único que queremos nosotros aquí en Marbella, que la gente se anime, que empiecen a venir a la feria, ya empiezan a venir los clientes de Marbella, las clientas fieles. Y nada, y aquí acabamos de montar, acabamos de terminar, mira con estos pelos, pero bueno, ya mañana venimos con más fuerza y... Aquí te tengo de corresponsal aquí en la feria de noche, ya te preguntaré cómo va la feria, ¿vale? Hombre, yo creo que nos irá bien, porque el tiempo nos acompaña. Y bueno, y seguramente que estaremos aquí, bueno, vamos a estar toda la semana con vosotros, o sea que os esperamos a toda la gente de Marbella, a todos los pueblos alrededores, y no dudéis en venir a visitarnos, que seguro que va a ir todo el mundo contento. Y a ustedes me alegro mucho de veros otra vez. Gracias. Igualmente, gracias a vosotros.